este arco es el que originalmente es el nativo de aquí, de este pueblo de Amecameca, y que pues los citadinos están molestos, ya que el primer arco que les mostré, ese no es como tal el histórico de aquí del pueblo, ya que supuestamente este arco, el que acabamos de pasar, está custodiado por los cuatro elementales. Como vieron, entramos de aquel lado y este es uno de los cuatro elementales. Hay un león en cada esquina de la plaza, que son los que custodian. Y de aquel lado vamos a tener lo que es el tianguis. Entonces ahorita vamos a trasladarnos para allá y ver ahora sí que las cositas que tenemos a nuestro alcance. Sí, ahorita no. Tenemos un poquito de... un poquito de las artesanías que podemos encontrar aquí. Hay mucha variedad para que ustedes puedan elegir. Las artesanías, miren, como transforme. ¿Qué precio tienen, Amita? 65. Son 5 figuras que se forman con un rompecabezas. Vale. También una bolsita, jefe. Gracias. Ese, si se dieron cuenta, tiene la cara de un Devastator de los Constructicons. No sé si alguien más notó esa referencia ahí. Y nos comentaba el señor que se transforma en 5 figuras diferentes. Así que miren, nada más, miren, cubrebocas artesanales, curiosidades, igual un poquito de lo que son cazuelitas, ollitas. ¿Y el de allá, el de Voltron, en cuánto lo tienes? El Voltron grande, ¿en cuánto está, Luis? ¿El Voltron? El Voltron grande. ¿Mande? El Voltron grande. Está en 500. En 500 y 100 pesos los que están al frente. Ah, pero chiquito. Está en coqueto esta. Tenemos un G1 descompuchado. ¿Qué días te pones aquí, amigo? Es para darme una vueltita. Que si me latiese ese Voltroncito. ¿Qué, perdón? ¿Qué días te pones aquí para...? No más sábados, sábados y domingos. Pero traemos diferentes piezas, ya no traemos... O sea, variado va. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ese Voltron es un encargo, ese... muy raro, sí. Que llega a traer también el Optimus. El Optimus traemos el G1, el de primera generación. Pero son diferentes piezas. Ya, mira, te paso una. Pues entrando, lo primero que vamos a encontrar es un tianguis normal, como el de cualquier lugar. ¿Qué es donde vamos a encontrar? Pues la verdurita, la frutita, todo lo que son alimentos para el consumo del día a día. Vamos a caminarle un poquito más a ver qué más encontramos. Aquí llegamos a lo que es la zona como el cháchara. Ahí le estuvimos caminando, ustedes van a ver unos cuantos segunditos, pero no. Fue un ratote el que caminamos. Unos 10 minutitos más o menos. Y hay un poquito de todo. No es un tianguis muy completo en cuanto a cháchara, pero sí la hay, o sea. Ahorita vamos a ver qué. Miren, aquí encontramos juguetito. Vamos a dar la vuelta. Le echamos un vistacito a ver qué hay aquí. Te lo digo, ahí. Ropita. Vamos a ver si ahorita hay un juguetazo bueno. A ver. Acompáñenme a dar la vueltecita. Vamos a ver qué sale acá. Este raptorcito. Tengo ganas de una de estas. A ver si no está muy cara. ¿Qué precio tiene la tapita de raptor? 20. ¿Tienes una bolsita? A ver. Buenas, donas. ¿De Transformers traes algo? No. Vamos a checar aquí. De lo que hay de carritos.
Pulse ahí para los que gustan. Nada que no. No se vea comúnmente. A 7 el cubrebocas, a 7. 40-95 se le mata. Esta línea no, nunca las había visto yo. La de Rick and Morty, ¿cuánto los tiene? 170, 270 la panes. ¿Mami? No, te quito. A 7, pum, a 7. Contando a mi chica que ella era feliz en este tipo de puestecitos donde estaba todo esto de muñequitas, porque ella era coleccionista de Barbie. De hecho, por ahí tiene sus colecciones, así que no quiere salir en cámara. Vamos a ver qué más hay. Gracias. Nos armamos en grande. ¿Qué digo en grande? Miren, ¿se acuerdan de la patineta que compramos en el tianguis pasado? Chécala, amigo, levántale. Tiene 1500. ¿Por qué? Este es de esos. ¿Este en cuánto lo tienes? ¿Cuál? Ese, 15. ¿Cuál? 15. Ese. 15. Ahí está la patineta. Ahí está el otro, mira. ¿Dónde? La patineta, la morada. Ah, la moradita. Sí. Ok. Ya con la patineta vale 30. Chécala, carnal, es lo que te agrade. ¿Ese señor lo lleva? Es del 98, a un lado de la Pokébola. No, ahorita no, no compras, así que digamos, es un chingo de cosas. ¿Este tianguis cuál es, amigo? Que no lo ubico. Le dicen el tianguis del corral. Tianguis del corral. ¿Esa mantarrayita de qué es? Ahorita nada más es de cargar, es un chamaco que pasa, ¿no? Son varios. Ah, ¿es de Transformers? ¿Y ese en cuánto lo tienes? Eso tengo 30. Sí, vamos a jugar. No, no sé, ¿qué más tiene? Órale. Órale, sí. Nada más es de que venga el chamaco. Bueno, de que tú llenes, venga el chamaco y se las lleve, güey. Ah, sí. ¿Y esta colección de...? Esos son de los Tiny Toons. ¿Ese en cuánto la tienes? Sí, está incompleta, la pieza te la doy de 15. No, pero son wey, como unos... Me metes un grito al chingar, que no te ayude. O más de 40, porque tienen sus variantes. Son varios. Sí. No, sí, como chingar, no. Yo todavía no. De estos, lo menos, tenemos los dos. Sí, sería lo menos que da. Un 40 ya para. Tenía mis colecciones fuera. Pero la luz las va quemando. Entonces, yo tengo el coleccionador completo de Bimbo, el de los casquitos. Ah, ese yo también lo tengo, pero de morrito. Pero me tiraron todo. Pero yo lo puse, lo exhibí.
Y no, toda la luz se lo comió. Y ahí lo tengo guardado nomás por puro recuerdo. Lo tengo completo. Ese, si lo quieres limpiar, bueno, como consejo, es con tantito peróxido. Ajá. Nada más lo mínimo que puedas. Si le echas tantitito peróxido. Lo tapas con... ¿Ves? Hay un hule transparente que es con el que mueven la comida. Ajá. Sí. Con eso lo envuelves tantito. Lo dejas un rato, pero no al sol, a la sombra. Unas 3-4 horas. Y después lo limpias con agüita. Y ya con eso te va a blanquear un poco las pies. Ah, eso es lo que blanquea. Así es como luego yo también blanqueo los juguetes que también tengo. Ah, fíjate, porque sí le bueno, yo ojalá y sí funcione, porque sí le chupó todo lo que es el color. Hasta el gordito. Y me dijo un cuate, dice, si tuvieras colores originales, ya chafió. Y ahí lo tengo guardado y lo tengo completo. Y tengo varias colecciones de estampas. ¿Te sirve? Un poquito de los juguetitos que hay. Un poquito de todo. Vamos a ver acá qué más hay. Muñequitas para las amantes aquí. Mucha muñeca. Es lo que más vamos a estar encontrando aquí. Ahorita nos encontramos con un camarada que igual nos contaba sobre sus colecciones. Esperemos esté invitado el canijo a compartirnos parte de su colección. Y así se anime a mostrarnos qué es lo que él tiene. Nos comentaba que tiene muchos promocionales de todas las épocas. Y eso está genial, porque ya no hay casi gente que coleccione promocionales. En aquí la chicharita para la electricidad, la casita. Y vamos a continuar a ver qué más. Tanta caminada y el viaje tan largo ya me habían generado un hambre que no se imaginan. Entonces pasamos a comer a esta fondita, que honestamente sí se las recomiendo. Manejan precios accesibles, diferentes menús para niños y pues igualmente variado para los adultos. Ahora sí que, como diría mi difunta madre, al lugar al que vayas, siempre prueba el sabor de ese lugar. Como por ejemplo, aquí estamos cerca de lo que es Yecapixtla, que estamos en Amecameca, pero pues lo más cercano es lo que es el chorizo y la longaniza de Yecapixtla, la cecina de Yecapixtla, asimismo también lo que viene siendo la carne enchilada. Ahora sí que estos son algunos de los sazones que ustedes pueden probar en este restaurante, que realmente vale mucho mucho la pena. Y como les reitero, los precios son bastante económicos. Y papacito hermoso, aquí ya tenemos la comida. Como pueden ver, voy a disfrutar de unos ricos chilaquiles, una agüita de Jamaica, una coquita y los tres sabores de carnita con tortillas a mano. Uf, papá, buen provecho. No puedes decir que ya probaste de todo si no has venido a probar estos raspados. Los raspados de aquí de Nayeli son muy ricos. De hecho, aquí es donde las pocas veces que hemos venido con mi chica y con la familia, hemos comprado en este puestecito y no nos han defraudado. Los sabores, como pueden ver, son muy variados, tienen de todos ricos sabores y colores. Y pues ahora sí que, si vienes para acá, en la explanada vas a encontrar muchos puestos de este tipo. Así que disfrutemos este rico y delicioso raspadito. Aquí la explanada la tenemos cerrada, pero pues no puedes venir a Meca si no te chingas uno de estos raspaditos. Están de este lado, la iglesia está de aquel lado, el mercado que fuimos a visitar está de aquel lado igual, a un costado de la iglesia. Y pues aquí está el Palacio Municipal y pues diferentes servicios que puede uno ofrecer. Y pues bueno, ahora sí que espero les haya gustado esta pequeña salidita. Y no olviden suscribirse, dejar un comentario. ¿Qué les pareció? Un poquito fuera de lo común. Venimos más que nada a pasarla bien ahí con la familia. Y pues igual, aprovechando, ¿por qué no?, esas piececillas que se nos unen a la colección. Pues bueno, sin más, ahora sí me despido. Mientras me voy a echar este rico raspadito. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.